Cuando probé esta receta no hace mucho, decidí que la iba a grabar para enseñártela. Espero que te guste tanto como a nosotros. Quizás ya me conozcas, pero si no es así, me llamo Juani y te doy la bienvenida a mi canal. Si te gustan los vídeos, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Sígueme también en mis redes sociales. Para que apuntes los ingredientes, te los dejo en la caja de información del vídeo y los tienes también en la web nosolorecetas.com. Empieza cortando los champiñones en láminas. Echa el aceite en una sartén y agrégalos. Saltéalos durante 5 minutos aproximadamente. Ahora echa el tomate triturado, un poco de sal y pimienta y cocina durante unos 4 o 5 minutos más. Cuando veas que se ha evaporado el agua, echa las espinacas. Tápalas y cocina un par de minutos a fuego medio para que se ablanden. Ahora añade los huevos. Un poquito de orégano o tu hierba preferida y queso parmesano rallado. Tapa la sartén hasta que se cuajen los huevos, a tu gusto. Y ya hemos terminado la receta. Nos sorprendió muchísimo el sabor. Además, es ligera y se hace rápido. ¿Qué más se puede pedir? Si sois más en casa, solo tienes que multiplicar los ingredientes y coger una sartén o una cazuela más grande. Pero pruébala, hazme caso. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te agradecería que lo compartieras en tus redes sociales para que pueda llegar a más gente. Hasta muy pronto.